la zona cero. Mis queridos amigos, lo prometido es deuda. Aquí estamos con el monográfico Zona Cero y además este que tanto os va a gustar, que tanto os va a entretener. Porque en la Zona Cero tenemos ciertas misiones. Una es la de la rigurosidad y por eso vamos a ofrecer este monográfico. Con los 10 fraudes paranormales más célebres de la historia. O por lo menos los favoritos de Jesús Callejo y Carlos Canales. Aquí tengo a Jesús Callejo, que no es ningún fraude, por cierto. Es un tipo muy real, muy honesto. Don Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues fenomenal. Aquí cargadito con unos cuantos fraudes. De los cientos y cientos que hay en toda la historia de la parapsicología y en general en la historia de lo paranormal, pues hemos elegido estos 10 como muestra significativa, porque podrían ser muchísimos más, pero como muestra de que no todos son luces en este campo tan espectacular y tan misterioso que es el campo de lo paranormal, de la parapsicología. Entonces es bueno denunciar estos casos que tuvieron en jaque a muchísimos investigadores científicos prestigiosos de la época, les estuvieron en jaque durante años, hasta que al final se llegó a demostrar que había un fraude por medio. Y ese yo creo que es el dato, ¿no?, que nos tiene que hacer reflexionar a todos. En efecto, con demasiada frecuencia tenemos que trabajar, tenemos que navegar con estos fraudes. En la Zona Cero es cosa habitual, ¿verdad, Carlos Canales? Buenas noches. Sí, sí, es verdad. Yo, en mi caso, los que he traído, y complementando lo que ha dicho Jesús, los he intentado dividir en función, bueno, de las características del fenómeno que supuestamente se producía y que por supuesto era fraudulento. Pero sí quiero destacar una cosa. En todos los casos que voy a contar, menos en uno, que le diré por qué, en todos la ciencia no consiguió descubrir nada. Nada. O se lo creyeron o no fueron capaces de demostrar que fuera un fraude. Siempre la demostración fue o confesión de los que hacían el fraude muchísimos años después de que se hubiera producido, o, y esto sí que es muy curioso, fueron desmontados por prestidigitadores, es decir, por magos, no por científicos, sino por gente que había trabajado con trucos. El mayor experto en ello fue Houdini, que dedicó parte de su tiempo libre a destruir uno tras otro a todos los supuestos generadores de fenómenos paranormales o parafísicos. Por eso son favoritos, por eso son célebres, claro. Son hermosos en cuanto a su concepción. Y sobre, ¿verdad?, todo por el tiempo que se mantuvieron, la creencia en que eran ciertos, o en el caso de los que eran claramente falsos, pero que atacaban al mundo paranormal, lo que se ha tardado en creer o en convencerse de que verdad no era cierto, es decir, justo lo contrario. Aquí hay que decir que el caso que he separado es un caso contrario, al revés, completamente. Es un caso donde es la supuesta ciencia de la época, no era ciencia, porque estamos hablando de finales del 17, la que se inventó un sistema para demostrar que había algo, un fenómeno no normal, donde en realidad no había nada. Bueno, pues vamos a empezar con este ranking sobre esos 10 fraudes paranormales favoritos para Jesús Callejo y Carlos Canales. Así que, Jesús, te toca el número 10. Pues venga, vamos a empezar con uno clásico dentro de la historia de la parapsicología, que es el de Eusapia Paladino. Levantó mucha polvareda en su momento porque se consideró a esta mujer, una italiana nacida en 1854 en Bari, en Italia, se la consideró como la sucesora de Douglas Home, que por entonces era el médium y el psíquico más famoso que había en el mundo anglosajón, sobre todo por sus levitaciones, movía objetos y nunca se le llegó a pillar en ningún fraude. Pero, bueno, pues este hombre llegó al final a su edad conveniente, se retiró de este mundillo y quedó ahí un vacío que muchos investigadores pensaron que iba a ser rellenado por Eusapia Paladino. Era una mujer de campo, muy rural, casi analfabeta, sin ninguna cultura, era una campesina napolitana, pero con mucha picardía. Y ella pues pronto empezó a hacerse conocer, sobre todo por los fenómenos que ella protagonizaba. ¿Y qué es lo que ella solía hacer en esas sesiones mediúnicas? Pues desplazar objetos, hacía girar las mesas en distintos lugares. Una de ellas fue muy famosa en casa del astrónomo Camille Flammarion, que se sabe que era un reputado investigador de estos temas, creyente en parte, y también refutó algunos de los fraudes que él pudo detectar. Y Eusapia Paladino, pues ya digo, era la comidilla de la época. Estamos hablando de principios del siglo XX, y la llevaron a muchísimos lugares para que hiciera casi como un acto circense, que protagonizara este tipo de fenómenos que eran característicos de ella, sobre todo que la mesa empezaba a levitar, se materializaban manos, sonaba algún tipo de música espectral que supuestamente nadie tocaba o nadie tenía ese instrumento para tocar la música. La Sociedad de Investigación Psíquica de Londres, la SPR famosa, pues se interesó por su caso, la investigó, como no.
Y bueno, pues empezó a ver de todo, como había en este caso, ¿no? Gente que creía a pies juntillas que lo que allí ocurría era cierto y que no había ninguna trampa ni cartón, y otros que empezaron a decir que no. Y efectivamente, o sea, cada vez que se efectuó un control serio de los fenómenos, telequinésicos sobre todo, se comprobó que esta mujer supuestamente actuaba con las manos y los pies atados. Bueno, pues se comprobó que cuando entraba en trance, o bien liberaba una mano, o bien liberaba una pierna, o bien se desplazaban los objetos, porque, objetos ligeros. Muevo la pierna, muevo el pie, claro, muevo la tibia y el peroné. pequeños objetos enlazándolos con un cabello de su cabeza, como después quedaba demostrado. ¡Qué habilidad! Ella reconocía, claro, porque las pruebas eran muy rigurosas, reconocía que hacía trampas en algún momento, pero que eso no invalidaba el resto de la fenomenología. Ella dice que no era consciente cuando entraba en trance, que liberaba una mano y que liberaba un pie y que, bueno, pues se podía producir algún tipo de fenomenología que escapaba a su control. Eso es lo que decía. Bueno, por supuesto, claro, la gente tenía la mosca en la oreja y esto no se lo acababan de creer. Charles Richet, que era un prestigioso profesor de medicina de París, y César Lombroso, el psiquiatra italiano, estaban totalmente convencidos de los poderes de la paladino, pese a que sabían que a veces hacía trampas. Eso era algo reconocido. Pero bueno, lo admitían como diciendo, bueno, el que libera una mano, que libera un pie, tampoco es para tanto. Y así fue. Y así se fue manteniendo este caso hasta que, bueno, se descubrió el engaño, porque, bueno, el que hiciera trampas de una forma consecutiva, pues empezaba a ser ya como bastante molesto y, por supuesto, se escapaba todo control científico que se quería hacer a esta buena señora. Y se descubre el engaño por parte de muchísimos investigadores del momento. El doctor Richard Hodgson, por ejemplo, que era un abogado y destacado investigador psíquico, y también un cazafantasmas y un cazamedium fraudulentos, pues fue uno de los que empezó a decir que cuidado con la USAP Paladino, que había más sombras que luces en sus actuaciones. Y la última, la definitiva, un poco, la que fue más sorprendida de una forma ya definitiva, fue en una sesión que se realizó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en 1910, donde, pues, directamente a la paladino, como así se la llamaba por entonces, se detectó cómo sacaba un pie del zapato y con un movimiento de la pierna hacia atrás acercaba una guitarra que tocaba de por las cuerdas. Claro, por eso decía que sonaba tan mal la música, porque bastante habilidad tenía para acercar ya una guitarra estratégicamente colocada detrás de unas cortinas. Y este es uno de los múltiples fraudes que cometió, porque también se sabe que utilizando, bueno, al tener una mano liberada y mucho más un pie, con determinados movimientos que puedes hacer en la mesa, esta da la impresión de que llega a levitar, que esa es la sensación que tenían todos los presentes y que pensaban que estaban ante una sesión espiritista. El hecho es que a partir de 1910, cuando esto ya quedó totalmente demostrado, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres se separó totalmente del asunto, ya no quiso investigarla más y no se supo más de ella hasta que en 1918 murió totalmente abandonada, sola y desprestigiada. Eusapa Paladino, nuestro fraude número 10. ¿Tú puedes superar esto, Carlos, con el fraude número 9? Yo voy a contar como número 9 uno de los fraudes más extraordinarios que se han dado en la historia de la parapsicología y de los fenómenos paranormales, porque junto con el de las hadas de Cottingley es el que más tiempo duró en vigor sin que nadie pudiera mostrar que era falso y sin que nadie pudiera demostrar que era cierto, a pesar de las manifestaciones de los protagonistas, que también tiene una conexión con Cottingley, al cual no nos vamos a referir hoy, entre otras cosas porque es muy conocido, en el sentido de que los protagonistas fueron niños. El 2 de diciembre de 1847, John Fox y su esposa se trasladaron a una pequeña casita de campo en Hydesville, en un pueblecito llamado Arcadia, en el estado de Nueva York. Tenían aquel entonces dos niñas, Margarita de 8 años y Catarina de 6 años y medio, es decir, dos niñas pequeñas, sí. Pequeñas, y por lo tanto con la mentalidad que se puede imaginar cualquiera que tiene un niño de 8 años. El caso es que al poco de llegar a la casa, la madre, Margarita, empezó a oír unos ruidos muy extraños que ella aseguraba que tenían origen en el cuarto de las niñas. Lo cierto es que en febrero de 1848 esos ruidos se habían transformado ya en lo que los parapsicólogos denominan raps, es decir, golpes secos que inundaban toda la estancia. Como las niñas no se alarmaban por los ruidos, muy ahí preocupada, la madre, Margarita, empezó a investigar qué ocurría, es decir, qué podía ocurrir allí que hiciera que tanto la niña Margarita como Catalina, su hermana pequeña, no sintieran miedo de lo que allí pasaba. Catalina, fíjate que solamente tenía 6 años y medio, bueno, aquel entonces casi 7, llegó más lejos y un día delante de su madre, la madre le oyó decir: oye tú, patas de cabra, haz lo que yo hago. Y a continuación, de repente, sonaron unos extraños golpes que seguían a cada uno de los ruidos que la niña hacía simplemente chasqueando los dedos dando una palmada.
de manera que daba la sensación de que respondía algo al mensaje que la niña indicaba. Bueno, la madre, muy maravillada, asustada, y viendo sobre todo sorprendida que las niñas no se asustaban, decidió hacer una especie de interrogación al aire. Y ella dijo, I asked the noise, es decir, yo pregunté a los ruidos, de una manera muy literal, o sea, habló a la habitación. Y la pregunta fue, ¿qué edad tienen mis hijas? Entonces, a continuación oyó, primero 8 golpes, pausa, 7 golpes, 3. Ese 3, que no coincide con la de las niñas, dado que, como he dicho, eran 2, es lo que a la madre le asustó, porque una hija suya había muerto con 3 años de edad. A partir de ahí, la madre quedó completamente convencida de que sus hijas tenían contacto con algún tipo de entidad paranormal. Más aún cuando la madre, unos días después, hizo la pregunta, si eres un ser vivo, dínoslo, y no obtuvo ninguna respuesta a esa pregunta. Mm. Bueno, el caso es que todo este caso aumentó porque Isabel Fitch, una niña de 15 años, que era prima de las dos hermanas, de Margarita y Catalita, pasó unos días en la casa y a partir de la llegada de su prima, el fenómeno pareció dispararse. Bueno, ocurrió absolutamente de todo, desde manzanas que rodaban solas, ruidos que continuaban a lo largo de toda la habitación. Bueno, el fenómeno de las Fox Sisters, como eran conocidas en Nueva York, llegó a tal extremo que los investigadores científicos de la época estaban convencidos de que las niñas originariamente no eran mediums, pero que habían sido capaces de generar un poder mediúnico que les permitía conectarse con un tipo de entidad que se manifestaba por medio de raps y ciertos fenómenos de lo que ahora llamaríamos fenómenos poltergeist, de objetos que se movían, etcétera. Bueno, la verdad de lo que ocurría, y estas niñas se hicieron absolutamente famosas, aparecieron en todos los periódicos de Nueva York, es decir, fueron recibidas por las más altas personalidades de los Estados Unidos y se convirtieron en personas muy conocidas en los Estados Unidos de la época, que, no hay que olvidarlo, los Estados Unidos del último tercio del siglo XIX eran la nación puntera en la investigación científica y técnica del mundo. Es decir, es la época de Thomas Alva Edison, es decir, de todos los grandes inventores del último tercio del siglo XIX norteamericano. El hecho es que cuando toda la humanidad, bueno, por supuesto Estados Unidos estaba convencido de que las hermanas Fox eran uno de los ejemplos más notables de medios naturales, en 1888, es decir, más de 40 años después de que comenzaran los fenómenos, en el New York Herald ya no pudo más y las hermanas Fox declararon que el espiritismo era una maldición, que Dios había puesto su silla en su contra y que todo era falso. Que durante años y años y años habían conseguido desarrollar la habilidad de chasquear los dedos de la planta de los pies. Cuando Catarina, que fue la hermana pequeña, fíjate, la que solamente tenía 7 años, se dio cuenta del fenómeno que producía en su casa, empezaron a practicar las dos hermanas hasta el extremo que fueron capaces de mantener verdaderos diálogos de sonido y de rap seco a través de simplemente chasquidos de los dedos de las plantas de los pies. Ningún investigador, ningún espiritista, ningún científico, nadie fue capaz de demostrar nunca que las hermanas Fox en realidad hacían trampa. El problema es que cuando estuvieron pensando, es decir, atormentadas por esa culpa calvinista y protestante, que lo que hacían era malo y que seguro que la mano del demonio estaba detrás de ellas y que si seguían por ese camino tarde o temprano el demonio aparecería en sus vidas, era demasiado tarde y nunca quisieron reconocer el fenómeno como un fraude. Solamente ya cuando eran unas casi ancianas, finalmente, bueno, pero unas casi ancianas, sino unas mujeres maduras y ya se supone que más responsables, sí, reconocieron que lo que habían hecho era un fraude, pero para entonces tenían ya 60 años y estamos hablando del siglo XIX. Y la parapsicología moderna había arrancado. La parapsicología moderna funcionaba perfectamente y los Estados Unidos era un país pionero. En aquel tiempo había ya telégrafo, teléfono, luz eléctrica, etcétera. Fíjate, con todo lo que se había montado, ¿verdad, Jesús?, para reconocer ya al final que era un fraude. Fíjate, además todavía se sigue... Sí, hay quien está convencido que las Fox son auténticas. Del inicio del espiritismo oficial. Fíjate que yo he encontrado una enciclopedia, no diré obviamente la editorial, de hace solamente 3 años sobre espiritismo, magia y fenómenos paranormales, que dedica 4 páginas a las hermanas Fox y lo da como un hecho real. Un hecho real. El fraude número 8. Muy bien, nos vamos al secreto de la cuerda india. Este es uno de los fenómenos más extraños que se producía sobre todo en la India, por eso se llama así lo de la cuerda india, y que consistía en que un muchacho se subía por una cuerda que se sostenía aparentemente en el aire y desaparecía al alcanzar el extremo superior de esta. Por supuesto, con la admiración de todos los presentes, que no volvían a ver al niño hasta un cierto tiempo. Hay veces que se le daba como un cierto dramatismo a todo este espectáculo de la cuerda india, y es que del cielo caían pues trozos, miembros del supuesto niño, y también pues con todo el mundo aterrorizado, como diciendo, alguien la ha descuartizado allá arriba, ¿no? Y después, nada, bajaba la persona
que supuestamente había asesinado al niño en las alturas, y haciendo una especie de pases mágicos, pues voilà, volvía a aparecer el niño de nuevo entero, con el aplauso general de la concurrencia. Este es el famoso secreto de la cuerda india, hasta el punto de que el virrey de la India ofreció una recompensa de 10.000 libras a quien ejecutara este truco ante el príncipe de Gales, a quien quería impresionar durante una visita oficial que este realizaba a las colonias. Entonces, como se había enterado del truco indio, dice, bueno, pues a ver si alguien me lo hace aquí, le impresiono al príncipe de Gales y, por supuesto, le consigo más dinero, ¿no?, para las colonias. No encontró a nadie que fuera capaz de realizarlo. Y es curioso porque es una especie como de leyenda urbana que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Hasta hace nada. Truco de la cuerda india, hasta que hace muy poco, bueno, hubo gente, ¿no?, que en Estados Unidos también decía que lo realizaba. El famoso Richard Hodgson, del que antes hice mención, pues desenmascaró a gran número de impostores, y principalmente desenmascaró a dos. Uno era William Eglinton, que no le citamos aquí porque también otros esos casos que formarían parte de la historia del fraude, pero también desenmascaró al ocultista Harry Keller, que pretendía poder realizar el truco indio de la cuerda, y estamos hablando de 1887. Bueno, ¿qué ocurre? Que sencillamente hace poco ha salido un libro de Peter Lamont, un antiguo presidente del Círculo Mágico de Edimburgo y actual investigador de la prestigiosa universidad esta escocesa, la de Edimburgo, que ha revelado, haciendo una especie de rastreo histórico, ha revelado el famoso truco indio. ¿Dónde surge? Porque claro, tenía un inicio y a partir de ahí es cuando se desmadra la historia. Y la sorprendente conclusión a la que llegan en este libro es que este truco tiene un origen, una fecha en concreto, que sería alrededor de eso, de 1887-1888, y que todo apareció como un bulo originado en un periódico norteamericano, la Tribuna de Chicago. Y quedó tal cual, es decir, se dijo sin más pretensión, sencillamente como una especie de noticia espectacular de uno de los reporteros, y lo introdujo como una historia más, ¿no?, de un testigo presencial que había visto este truco. Bueno, causó tal revuelo que, por supuesto, pues empezaron todo el mundo pues a dar el hecho como cierto, ¿no? Si lo comentaba el Chicago Tribune, pues no podía ser falso, porque además era un periódico con cierto prestigio en aquel momento, en aquella época. Bueno, tanto se desmadró, ya digo, que el propio periódico tuvo que desmentir unos días después que todo el reportaje que habían publicado de su corresponsal de la India, entre comillas, pues había sido todo una invención, que sencillamente pues no pensaban que iba a tener esa repercusión. Pero fíjate cómo se puede liar la madeja hasta el punto de que una noticia que está totalmente comprobado, que se inventó en un periódico concreto y una fecha concreta, se pudo haber servido de caldo de cultivo para que muchos ilusionistas, porque ya no estamos hablando de parapsicólogos ni de medium, creyeran ejecutar este truco. Claro, por supuesto, después hubo varias teorías donde se decía que, bueno, una de las más disparatadas es que se realizaba el truco utilizando una pareja de hermanos gemelos, a uno de los cuales realmente sí que le descuartizaban y el otro sí que aparecía vivo pensando que se había reconstruido. Pero se sabe que también había una especie que se hacía de noche, por supuesto, alrededor de una hoguera, y encima tiraban una cuerda horizontal que no se veía, y entonces la cuerda vertical es la que luego quedaba sujeta a esa cuerda horizontal de arriba, que no era detectada. Podía subir un chico que no pesara demasiado, allí quedaba durante cierto tiempo y después bajaba, pues con la satisfacción de todos los presentes. Bueno, pues todo es una leyenda urbana, de las primeras leyendas urbanas, donde tenemos la fecha del momento en que se produjo el bulo. Deben los amigos que en el siglo XIX se tiraba de la cuerda, en el siglo XX ya se tiraba de la manta, o sea que en eso sí que hemos progresado. Bueno, fraude número 7, Carlos. Pues yo me voy a mantener en la India. Me voy a mantener en la India porque el caso del poder de los faquires, el poder de resucitar, como ellos llamaban, a través de una divertida palabra que utilizaban y que llamaban la compenetración con la materia, una palabra muy del siglo XIX, cuando estaba tan en boga el conocimiento, sí, de la ciencia de la India por parte de los europeos occidentales, fue desmontado en el propio siglo XIX por un norteamericano, para mí genial, un tipo divertidísimo llamado Baldwin, que era un mago. Baldwin era un prestidigitador. Él, la verdad es que estaba muy interesado, los americanos del siglo XIX eran unos tipos muy interesantes, porque estaban totalmente fuera del mundo de la época. Era una nación ya poderosa y en expansión, pero no tenía ninguno de los complejos que aquejaban a los europeos de su tiempo o a los norteamericanos de ahora. Es decir, eran justo lo más alejado que alguien se pudiera imaginar de lo políticamente correcto. Pero la verdad es que, dada la inventiva que tenía y moviéndose una sociedad muy dinámica, descubrieron, bueno, aparte de una inventiva extraordinaria, que es la que les condujo a ser lo que ha sido en el siglo XIX, tenían además una enorme capacidad
capacidad para enfrentarse a los problemas que la ciencia o la fuerza social, que en este caso tenían, por ejemplo, los que defendían el hecho de que los hindúes tenían una especie de poderes, pues bueno, tenía una enorme facilidad para no hacer caso y desmontarlo con toda tranquilidad. Baldwin, sin embargo, como un investigador y científico, estaba muy interesado en los fenómenos que hacían los fakires en la India, hasta el extremo de que no tenía ningún perjuicio en contra, y lo que quería comprobar era si era verdad o era falso. Como buen mago y prestidigitador, él estaba especialmente interesado en la capacidad que tenían los fakires de ser enterrados, y al poco tiempo de ser enterrados, no solamente no morir por asfixia, sino aparecer en nada más y menos que unos pocos segundos detrás de la persona que había ordenado su entierro en algún punto indeterminado del campo. Bueno, esto le fascinó de tal manera que él, que pasó luego a la historia como el Mahatma Blanco, porque es como se hacía pasar, dado que él decía que tenía, quería conectar con los poderes que tenían las civilizaciones de la antigua India y que conocía como compenetración de la materia a través de la meditación, etcétera, pues tomó contacto con un montón de fakires hindúes a los que les pidió información sobre cómo alcanzaba su técnica. Por supuesto, los fakires le contaban que para un occidental eso era muy difícil, porque se trataba, obviamente, del conocimiento de ciencias ancestrales y de fenómenos de las fuerzas ocultas y naturales que los europeos no podían conseguir, y bueno, mucho menos un norteamericano. El caso es que, armado de paciencia, Baldwin empezó a convencerles de que él, en realidad, aunque pareciera occidental y aunque fuera occidental, pues tenía algunos poderes también, y lo que hacía es que les hacía trucos de salón. Entonces, claro, los trucos de salón de Baldwin eran 100.000 veces mejores que los de los fakires, con lo cual los fakires, muy atraídos por su extraña habilidad, empezaron a tomarle en cierta consideración. Pero claro, eso le permitió llegar hasta un extremo. El problema era, ¿cómo era posible, porque él fue testigo de varios casos, que acompañando a fakires al campo, de repente los acompañantes abrieran una fosa, enterraran al fakir, le cubrieran de tierra, y solamente en unos minutos el fakir apareciera a su espalda? Bueno, él le pareció un fenómeno tan asombroso que empecé a indagar sobre cómo se producía aquello, porque sus conocimientos de magia de salón, de teatro, no le permitían alcanzar a entender cómo lo hacían. Él intentó hacerlo y lo repitió varias veces y fracasó. Pero, como era norteamericano, donde no llega la habilidad, llega la pasta. Entonces los untó de rupias, entonces a base de pagarles dinero, los fakires cometieron el terrible error de reconocer ante el norteamericano cómo lo hacían. Eso fue un desastre, porque claro, nada más llegar a Estados Unidos publicó Los secretos del Mahatma y la Tierra explicada, donde expuso uno a uno todos los misterios que ocultaban los fakires de la India. Esto le dio una enorme fama y generó el nombre de un fenómeno al cual un investigador mexicano llamado Carlos Heredia, muy amigo de Houdini, que dedicó toda su vida a desmontar fenómenos de este tipo, llamó, para darle un nombre científico, fenómenos ouscópicos. Que decían ver detrás de la oreja, que es donde te aparecía el fakir. Bueno, decía que era deus, oreja y escopo ver. Bueno, el sistema consistía en que pura y simplemente la noche anterior preparaban una piedra que ocultaba una cavidad que cubrían de tierra, que era donde casualmente el fakir iba a ser enterrado. Cuando el fakir era enterrado, antes de que le hubiera quedado la última pala de tierra, ya se había metido por el agujero quitando la piedra, y por lo tanto aparecía detrás del inglés o del occidental de turno, que se quedaba maravillado. Bueno, este fenómeno llegó a impresionar tanto a los, incluso a militares ingleses, que estaba todo el mundo convencido de que, verdad, los fakires eran capaces de sostener y aguantar la respiración y entrar en una especie de estado cataléptico. Por supuesto, nada de eso era cierto. Y lo que se demostró en este caso es que el dinero es terrible. Truquitos a mí, así llamo el reportaje. Sacó los dólares, aquí se acabó el problema. Vamos al fraude número 6. Pues la rectoría encantada de Borley, que también hizo correr muchísimos ríos de tinta, ¿no? Por utilizar palabras ya muy manidas, pero que en este caso yo creo que le corresponde. Estamos hablando de una historia apasionante, notable, sobre todo por su inesperado desenlace, que ocupó durante mucho tiempo las crónicas de los periódicos británicos, bajo el seductor título de La casa más encantada de Inglaterra. Estamos hablando de Borley, situada en el condado de Suffolk, a un centenar de kilómetros de Londres. Bueno, fue tremendo, porque ¿qué es lo que ocurría en esta rectoría, o abadía, que también así se la ha llamado? Pues todo tipo de fenómenos paranormales, puertas arrancadas, postigos rotos, luces extrañas, sonidos terroríficos, lluvias de piedra, desplazamiento de muebles, etcétera. Y hasta allí se desplaza pues el más célebre cazador de fantasmas que había en la época, que es Harry Price. Él ya había desenmascarado a muchos falsos medios y, en fin, venía precedido de una cierta fama. Investiga la rectoría y, bueno, emplea todo tipo de aparatos. Este hombre pues iba bien equipado. Registradores, cámaras, circuitos de infrarrojos, etcétera. Sí. Y la historia de la rectoría es la siguiente, porque conviene un poco situarnos
qué situación paranormal tenía. Es en 1863 cuando el reverendo Henry Bull hizo construir esta abadía sobre el emplazamiento de un antiguo monasterio del siglo XIII, cerca del cual, en Bures exactamente, existía un convento de monjas. Bueno, la leyenda cuenta que un monje y una religiosa habían huido juntos y después habían sido capturados y muertos. Más tarde, el espectro de la monja se paseaba de noche por los jardines de esta abadía de Borlen, y hacia 1900 las hijas del pastor decían que veían al fantasma en el césped, y bueno, hubo varios testigos diciendo que sí, que había un espectro femenino deambulando por esta rectoría. Y así nace la fama de la rectoría encantada. Y ahí es donde va Harry Price, y se producen muchos fenómenos. De hecho, entre el 12 de junio de 1929 hasta el 27 de febrero de 1939, casi 10 años, el infierno se desata en Borley. Se oyen golpes tras los espejos, son arrojadas piedras, se materializan objetos de la nada. Al menos se comprueban 2.000 fenómenos paranormales. El 27 de marzo de 1938, una entidad espírita, que se llamaba a sí misma Sunes Amures, amenaza incendiar la rectoría. Y mira tú por dónde, en febrero de 1939, en efecto, es destruida por un incendio a medianoche. Y después de este desastre, parece que se siguen produciendo los fenómenos. Y así hasta que en 1948 se aclara el enigma, ese desenlace tan extraño. ¿Qué ocurre? Pues que se sabe la verdad. Fue el célebre cazador de fantasmas Harry Price quien había organizado por sí mismo todo el supuesto encantamiento de Borley. De hecho, él publica un libro en 1930 donde da a conocer sus experiencias, diciendo que qué bueno es, que prácticamente ha desentrañado el misterio, no desentrañó nada. Pero se deduce, después por distintos investigadores, que él fue él y un cómplice fue el que le ayudó a fingir los fenómenos producidos. Y hay como bastantes indicios de que él también provocó el incendio de la rectoría cuando se dio cuenta que eso se acababa y que no había forma de mantener el asunto, salvo dándole carpetazo dramático, como era quemar la rectoría. Es decir, estas como las novelas policíacas donde el detective que va a investigar el crimen resulta que es el criminal. ¡Qué barbaridad! La célebre rectoría de Borley. Así es. Y aún algún grupo de hoy en día en el Reino Unido sigue afirmando que todo aquello fue cierto. Se sigue, y dicen que siguen produciéndose fenómenos encantados. Hombre, sí. Algún tipo de reminiscencia psíquica debe quedar. Debe quedar. Desde luego. Vamos al fraude número 5. Bueno, el fraude número 5 es lo que Houdini denominó la psicología de la decepción. La palabra no es en sí muy correcta, pero define muy bien lo que ocurrió. Define muy bien lo que ocurrió porque es un caso justo contrario a lo que acabamos de contar. Es un fraude provocado para creer que alguien hace lo que en realidad no hace. Es decir, él llamó psicología de la decepción a los supuestos en los que nos equivocamos. Bien porque percibimos lo que no existe, por ejemplo, ver un fantasma donde no hay nada, o bien porque no percibimos lo que obviamente existe, como es este caso. Es decir, un claro engaño para perjudicar a un grupo de personas sin que nadie sea capaz de verlo porque había ya un prejuicio previo negativo sobre el grupo. Es el caso de León Taxil, el mistificador. León Taxil, qué nombre, conocido en realidad... Ya, de mayor me gustaría llamarme León Taxil, el mistificador. Bueno, en realidad se llamaba Gabriel Jordán, pero en fin, como no le gustaba, era mucho mejor lo otro. León. Bueno, Gabriel Jordán fue educado en una familia católica francesa, había nacido en 1854 en Marsella, y sin embargo, cuando fue mayor de edad, comenzó a atacar con tal violencia a la religión católica que, bueno, porque fue rápidamente conocido como un verdadero pirado ateo que la tenía tomada con los católicos. En 1881 entró en la masonería y allí permaneció un año. Bueno, durante ese tiempo intentó hacerse notable dentro de los masones porque estaba claro que tenía cierto problema de autoestima, pero no lo consiguió y en 1885 abandonó la masonería y volvió a las redes de la iglesia. Pero ahí no. Ahí ya volvió con un ruido y un escándalo que se hicieron famosos en toda Francia. A partir de entonces, durante 12 años publicó uno tras otro artículos y libros en un estilo tan fascinante que se convirtió en una de las personas más conocidas de Francia. Él contaba con el apoyo de un alemán al que se le conocía como el doctor Batalla, que en realidad tampoco era su nombre, claro, se llamaba C. Heicks y era un alemán, no era francés, que le habían ayudado, o se supone que le ayudaba, a encontrar las pruebas que demostraban que el demonio se encontraba detrás de los templos de la masonería de Calcuta, Washington, Nápoles y Charleston, donde se hacía tributos a un Satanás obsceno y abominable. Tremendo esto. Bueno, el daño que hizo a la masonería Taxil todavía hoy no se ha recuperado de la imagen que le generó. Una y otra vez,
incluso en el famoso congreso antimasónico de Trento de 1896, donde recibió una verdadera ovación y donde conoció el nombre del mistificador, se le convirtió se sospechó que algo extraño tenía que ocurrir detrás, porque no era normal que alguien pudiera recoger tal cantidad de pruebas sobre las supuestas actividades demoníacas de una sociedad que se supone que no hace públicas sus actividades. El hecho cierto es que tanto la ciencia de la época, como los políticos, como la sociedad, se negaban a creer que León Taxil fuera una persona capaz de embaucarles o de generar un fraude. ¿Por qué se supo? Bueno, pues porque el famoso doctor Bataille se hartó ya de mentir tanto y dijo que era imposible seguir sosteniendo una situación de fraude, sobre todo porque estaba poniendo en peligro la hacienda y las vidas de otras personas que no eran culpables de nada. El caso es que, proclamando su desprecio por Taxil, el doctor Bataille reconoció que los ataques contra la masonería eran falsos y que todo lo que había hecho Taxil era un fraude. Bueno, el fraude de Taxil era tan sofisticado que llegó incluso a presentar documentos de cómo se celebraban los ritos satánicos de la masonería y de cómo eran capaces de atraer al demonio, Satanás, a sus actos. Bueno, todavía hoy en día, a pesar de todas las demostraciones que apuntan claramente a que todo lo que decía León Taxil era falso, la leyenda del mistificador sigue existiendo. Y hay quien cree, convencido, que todo lo que decían y que fueron, que fue parte de las actas del Congreso Antimasónico de Trento en 1896, es cierto. Un fraude que dañó muchísimo. A la masonería, un caso celebérrimo, ya lo creo. Vamos al fraude número 4. Y vamos a hablar de un personaje sobradamente conocido por todos los oyentes. Y preparado. Lobsang Rampa. Lobsang Rampa. ¿Alguna vez nos han preguntado? Ya tengo aquí la llave inglesa, el tubo, la grifería, en fin. Nos han preguntado por este individuo y por conocer un poco la verdadera historia. Yo creo que eres el momento, como uno de los muchos fraudes que se han perpetrado alrededor de esta temática que tanto nos apasiona. Y es verdad, pues, que millones de occidentales se adentraron en el budismo tibetano guiados por una de las obras de Lobsang Rampa, en concreto el Tercer Ojo, que se puso a la venta en las librerías británicas en 1956, nada menos. Y este fue el primero de 20 títulos en los que el autor narra su vida y milagros como lama educado en el Tíbet a principios de siglo. Del siglo pasado, evidentemente. Estudiante de medicina tradicional de China y prisionero en campos de concentración rusos y japoneses. Esta es un poco su biografía y cómo poco a poco se fue iniciando en los distintos misterios del budismo tibetano. Es conocido, sobre todo, el cómo se le abre ese tercer ojo y cómo es capaz después de empezar a percibir cosas que el resto de los humanos no perciben. Él habla de que le atraviesan el hueso con una especie de lezna, pero hueca y con la punta en forma de diminuta sierra, y bueno, se le abre su tercer ojo, y entonces pasa a ser uno de los elegidos, capaz de ver auras, de levitar, de hacer viajes astrales y otros prodigios. Este es el Lobsang Rampa que pasa al mundo occidental, que incluso hace predicciones equivocadas, como no, anunció que la Tercera Guerra Mundial estallaría en 1985, todavía sí. Lo estamos esperando, y demuestra una y otra vez la ignorancia supina sobre las realidades tibetanas y budistas. Como ya mucha gente empezaba a sospechar que este hombre de lama tenía poco, sus libros, la editorial además que publicó sus primeros libros, que era Secker y Badburg, envió el manuscrito del Tercer Ojo a expertos orientalistas como a Genanda Bharati, a Marco Palis, a Henry Harrer, el famoso autor de Siete años en el Tíbet, y Hugh Richardson, para ver un poco qué pasaba, ¿no? Si realmente decía o no decía verdades en su libro. Todos, absolutamente todos, llegaron a la conclusión que Lobsang Rampa y su libro eran un fraude, que no se sostenía ninguno de los argumentos que ahí se esgrimían. Comentó uno de los que le pasaron el libro, que era Bharati, dice: las dos primeras páginas me convencieron de que el escritor no era tibetano, y las 10 siguientes de que nunca había estado ni en el Tíbet ni en la India, y que no sabía absolutamente nada del budismo en cualquiera de sus variantes, tibetana u otras. Bueno, pues entonces, como ya se demostraba claramente que este hombre de Tíbet estaba pegado, pues intentaron saber quién estaba detrás de este seudónimo. Eso fue lo mejor. De Lobsang Rampa, lo que descubrieron. Y uno de los que le pasaron el libro, en concreto Marco Palis, descubrió en 1958 que bajo este nombre se ocultaba Cyril Henry Hoskin, el hijo de un fontanero de Devon, Inglaterra, y que Hoskin nunca había estado en el Tíbet, ni sabía una palabra de tibetano. Eso sí, ejercía de astrólogo a manera de Rappel, antes de hacerse famoso, y murió en 1981 en Canadá, donde se había ido pues para pagar menos impuestos, cómo no. Ahí quedó desvelado cómo este hombre fue un farsante, cuya obra, que se sigue editando en una editorial española, todavía
se sigue presentando como la de un auténtico lama huido del Tíbet ante la invasión comunista. Pero es que hay algo fascinante. O sea, tardaron solo 2 años en descubrir que Lobsang Rampa no era más que un fraude. Y bueno, eso es, a partir de entonces empezó el contador de hacerle millonario. Sí. Porque es que ha seguido vendiendo dinero hasta que se vendiendo libros hasta que se murió. Y pero, todavía hoy, si no pasa nada, si lo hubiera dicho. Es decir, esto no es caballo de Troya, ¿sabes lo que quiero decir, no? Sí. Si en caballo de Troya no se dice en ningún momento que es una historia real, es una novela y ya está. Pero es que esto sí se dijo que era real. Sí. Pero es que a mí me siguen preguntando hoy en día, muchas veces en el programa, por Lobsang Rampa, ¿eh? Claro, ya. ¿Cuál es mi opinión? Pero que hace 40 años que se demostró. Pero si esto aparece en la contraportada, en este lema que os acabo de decir, de la editorial española que sigue editando tus obras, pues cómo no se va a seguir generando esta confusión cuando se está diciendo que es increíble. El testimonio de un auténtico lama. Sobre todo porque, aunque bueno, afortunadamente este no ha generado ningún daño para el lamaísmo ni para el budismo, si lo que sí es cierto es que ha generado una idea completamente confusa de lo que es el budismo real. Y el bien que ha podido hacer para que la gente se acerque al budismo tibetano. Sí, eso es cierto, sí, pero nada más. Todo. Pero la llena de confusión y enfrascado en un fraude, en un engaño que hay que denunciar. No, eso me hizo gracia porque hace poco habló un indio americano que dice que estaba hasta las narices de que las películas les presentaran o como místicos o como borrachos. Sí, borracho. No somos ninguna de las dos cosas. Cuando todo el mundo sabe que eran cultivadores de sandías. Vamos al fraude número 3. Bueno, yo elegí como fraude número 3 uno que está directamente relacionado con Usapia. Como Usapia de la que ha hablado Jesús al principio. Y lo he elegido porque no quiero que salga impune Conan Doyle. Claro, no vamos a dejar de escapar. Tú le tienes ojeriza a Conan Doyle. No vamos a dejar escapar a Conan Doyle. No, porque Conan Doyle, que era una persona muy prestigiosa en el Reino Unido y que, como es bien conocido, a mí, por ejemplo, sus novelas medievales me parecen buenísimas, La Compañía Blanca y Sir Nigel, era un crédulo profundo, sobre todo a raíz de la muerte de uno de sus hijos en las trincheras de Flandes en la Primera Guerra Mundial. El hecho cierto es que Conan Doyle, que era una persona respetadísima en el Reino Unido y además un hombre de fama mundial, cada vez que se decidía apoyar uno de estos casos paranormales que a él le fascinaban, la jorobaba, porque normalmente siempre eran fraudulentos. Bueno, todos lo eran. Y además les daba una fama al mundial de tal naturaleza que luego ya no había manera de desmontarlo. El caso de Eva C. y de su compañera, la Bison, así como suena, es uno de los más notables de fraude paranormal, porque ni siquiera las que generaron el fraude fueron capaces de desmontarlo. Dado que era tal el número de científicos y de gente conocida de la Inglaterra de la época, de principios de siglo, que habían apoyado su famoso fraude paranormal, que no había forma luego ya de intentar demostrar que era un fraude. Si ni aunque lo hubieran dicho, les hubieran creído. De hecho, eso es lo que ocurrió. Bueno, Eva C. fue la gran continuadora, según los espiritistas y los teósofos de la época, de la famosa Usapia. Aunque se había demostrado que Usapia Paladino era un fraude, eso no impide en absoluto a los creyentes en fraudes de cualquier tipo que el siguiente tenga por qué serlo. Y de hecho, había tal disposición a creer que las sesiones mediúnicas de Eva C. eran reales, que los primeros que se presentaron en ellas estaban totalmente convencidos de que esta joven, que era capaz incluso de envolverse en una sábana y desaparecer delante de todo el auditorio, pura y simplemente a través de la mesa camilla que tenía delante, bueno, pues a nadie se le ocurrió levantar la espalda de la mesa camilla o mirarlo. Era tal la fascinación que ejercía, y además iba rodeada de una mujer tan guapa, que incluso el doctor von Notzing, un conocido especialista de la época, llegó a decir que tenía una imaginación erótica muy viva, los debía dejar hipnotizados a todos, y de hecho el caso es que empezaron a ganar tal dinero, y les iba tan bien, que montaron un verdadero gabinete de fenómenos paranormales que ya quisieran los que salen ahora en televisión. El caso es que se les planteó un problema, ¿y si no conseguimos generar el engaño? Sí, pero claro, ¿qué le dice al doctor von Notzing o a Conan Doyle que se vayan? Si se lo creen a pies juntillas y salen en toda la prensa británica de la época y en los programas de las primeras radios comerciales del mundo. Consecuencia, todavía hoy yo tengo aquí una cosa apuntada como uno de los casos más notables de enlace de la naturaleza humana con algo engendrado por no se sabe qué procedente del más allá. Bueno, ese no se sabe qué procedente del más allá. Incluso Eva y su compañera intentaron por todos los medios de decir que aquello no era cierto, pero es que ya era inútil. Era inútil porque había ya tal tendencia a creérselo que no ha sido capaz de demostrarlo nadie. Bueno, obviamente jamás hubo materializaciones, jamás se escaparon por ninguna parte, jamás desaparecieron delante del mundo y jamás fueron capaces de aceptar el futuro. Pero eso no ha impedido que sean las medium más conocidas del siglo XX. Sí, fascinante. Porque la creencia popular así lo quiso. Efectivamente. Las sábanas con las máscaras, las sábanas y las máscaras, testimonio del burdo fraude. Es algo increíble. Vamos con el fraude número 2, Jesús. Bueno, aquí lo podríamos titular como el espíritu que se burló de todo un país. Estamos hablando de Australia. Pongo en antecedentes para que se vea cómo país, se puede engañar deliberadamente a toda una comunidad de científicos, de periodistas, de espiritistas y a todo un país.
José Álvarez, un escultor norteamericano de 19 años, llega en el año 1988 a Australia en medio de una enorme expectación. Ya se había encargado a alguien de caldear el ambiente. Venía precedido por una fama que supuestamente había tenido en Estados Unidos, donde, según la documentación que recibió la prensa australiana, este hombre, José Álvarez, había conseguido con sus poderes mediúnicos cautivar a los medios de comunicación y que hasta los más escépticos afirmaran que se trataba del primer y único caso de un canalizador que ofrece pruebas tangibles de un cambio misterioso dentro de su fisiología humana. Así venían los titulares, así se lo vinieron a los australianos, y ni te cuento cómo se daban de tortas para intentar entrevistar a este famoso, entre comillas, personaje llamado José Álvarez. Según su historia, según esta documentación, este dossier, desde el año 1986 había sufrido un accidente de moto y a veces se apoderaba de Álvarez un espíritu, un extraño espíritu, que le dictaba una serie de mensajes, canalizaba los mensajes de este espíritu, que por cierto se llamaba Carlos. Vaya. Y en ese momento además se le paraba el pulso y... bueno, y canalizaba esta entidad de 35.000 años de edad, dotada de una sabiduría sobrehumana. ¿Y se llamaba Carlos con 35.000 años? Sí. El domingo 21 de mayo de 1988, pues actúa en una sala repleta de público en la ópera de Sydney. Cuando los médicos constatan que Álvarez había caído en trance y que no tenía pulso, como así queda constatado, surge esta entidad, Carlos. Los espectadores salen del teatro totalmente sobrecogidos por la demostración del médium que dejó claro y patente que estaba canalizando a una entidad que daba unas respuestas muy sabias y en relación con lo que le estaban preguntando. Concede entrevistas a diestro y siniestro y se arma tal revuelo certificando la autenticidad de José Álvarez que a los pocos días estalla la bomba, a los 7 días en concreto. Y estalla la bomba en un canal de televisión, el programa 60 Minutes del canal 9, donde se dice que todo, absolutamente todo, había sido un fraude orquestado por un ilusionista, James Randi, el cazafantasmas más conocido actualmente. Este había desenmascarado muchísimos fraudes y lo que hizo era, para demostrar a la concurrencia que se puede fabricar de la nada un medium y que la gente puede caer en este tipo de cosas, pues había encargado de contratar a un actor amigo suyo, que era este José Álvarez, le había enseñado 4 trucos de actor y le había dado pues una especie como de diminuto receptor de radio donde le daba las respuestas, le chivaba realmente las respuestas de todo lo que él tenía que hacer cuando canalizaba esta entidad llamada Carlos. En fin, el hecho es que quedó demostrado que todo había sido un engaño, la gente se cogió cierto cabreo porque toda la documentación que les habían pasado era falsa, incluso demostró cómo se puede quedar alguien sin pulso, decía que cualquiera puede hacer que no se le detecte el pulso de la muñeca colocándose una bola de goma en el sobaco y apretándola. Todo, absolutamente todo, se lo había entregado. Es uno de esos fraudes espectaculares. Y ya vamos contra el reloj, Carlos, vamos con el fraude número 1. Brevemente yo quería contar una historia real que a mí me ha parecido brutal y que es justo lo contrario. Es cuando es el poder político, en este caso, el que intenta demostrar que existe un fenómeno paranormal, paranormal o anómalo, cuando ese fenómeno en realidad no existe. Sí. Es el caso de The Witch Finder General, el descubridor general de brujas, nombre que se atribuyó a sí mismo Matthew Hopkins, un británico del siglo XVII, inglés de nacionalidad, que inventó un método infalible para cazar y descubrir brujas en cumplimiento de los preceptos de un famoso libro del año 1678 que se llamaba The Criminal Law, la ley criminal. En ese libro se decía sin duda alguna que el diablo se convertía ordinariamente en mosca, algo así de sencillo, y que elegía como lugar para marcar a las brujas aquel lugar donde la bruja contaba con la marca del diablo. Hopkins estaba convencido de, o decía estar convencido y de poder demostrar que todas las brujas tenían un punto de marca que era insensible. Y para demostrar la insensibilidad se cogía a la bruja, se la ataba y una vez que se la ataba se la comenzaba a pinchar en todas partes. Finalmente, para demostrar que era una bruja, tenía que tener un punto donde no notara nada. Obviamente, después de clavarla una especie de punzón metálico en todo el cuerpo, había un momento en que no notaba nada. Bueno, a partir de entonces quedaba claro que era una bruja. Si no lo era, se procedía a atarla y meterla en un saco y echarla al agua, porque la prueba inequívoca es que las brujas flotan. Entonces, si flotaba, era bruja y por lo tanto se la llevaba rápidamente al potro de tortura y luego a la hoguera. Y si no flotaba, se ahogaba, claro, pero entonces la familia quedaba exonerada de la acusación de brujería en su familia.
Bueno, no estaba bien, era una ventaja. Y finalmente ideó una salvajada absoluta que impedía de manera total el poder escaparse de la acusación de brujería. Metían a la bruja atada en una mesa dentro de una habitación y se dejaba un agujero para que entraran pacientemente las moscas. El objetivo era que Hopkins y su equipo tenían que intentar atrapar la mosca. Con que una sola entrara era la prueba inequívoca que el diablo había encontrado a su enlace en la tierra. Por lo tanto, ya se sabía la condena, a la hoguera de inmediato. Esto es una prueba de hasta... Bueno, todo el mundo, por supuesto, toda la sociedad, incluso los jueces de la época, llegaron a estar convencidos de que esto es una verdadera demostración, bueno, de los inicios de la ciencia, de que las personas podían estar, poseídas por Satán. Y el sistema consistía en algo como esto. O sea, aquí es algo parecido a lo de la psicología de la decepción, pero al revés. No hay escapatoria posible. Bueno, pues ya lo habéis visto, queridos amigos. Fraudes 1000, los 10 favoritos de Jesús Callejo y Carlos Canales. Espero que hayáis disfrutado con este monográfico Zona Cero, que seguro que ha hecho las delicias del personal. Los 10 fraudes favoritos de nuestra Zona Cero. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. El domingo la tertulia. Aquí estaremos. Hasta luego.